solo en el lista. ¿Cómo están mis amigos? Miren, así estoy encontrando el jardín de mi hermano Manuel. Mi ausencia y el descuido para con las plantitas. Miren cómo las estamos encontrando. Bienvenidos a un nuevo video, mis amigos. Estoy con mucho calor aquí. Las plantitas, bueno, mi hermano por su trabajo no puede atenderlas, saben que estoy a cargo de estas plantas, pero por la ausencia, por mi estado de salud, no atendí las plantitas. Y como pueden ver en este breve repaso que les he dado, están secas, llenas de maleza. Las plantas requieren siempre especial cuidado, hay que estar siempre con ellas, no solamente regarlas, pero cuando uno trabaja y no tiene tiempo, pues suceden estas cosas. Y miren, aquí las suculentas están llenas de mala hierba, llenas de maleza, porque solamente mi hermano ha tenido tiempo solo de regarlas. Entonces él no tiene tiempo para dedicarse a las plantitas. Este es el trabajo que yo hago. Miren estos geranios. No sé cómo si los pobres han sobrevivido. Miren allá, esa dragomontiana se tiró hacia un lado. No sé si por el peso, no sé si fueron los gatos, porque también he encontrado desastres que han hecho los gatos por acá. Han tumbado las macetas, han roto las macetas, como pueden ver en el caso de acá. Así que vamos a acomodar, vamos a poner al día este hermoso jardín, este bello jardín huerto. Vamos a ponerlo bonito, vamos a regarlo, vamos a sacar maleza, vamos a sacar hojas secas, floraciones secas y todo lo que haya que hacer en el jardín. Es una pena encontrar así el jardincito, porque bueno, pues no han tenido atención. Pero mira que ellas sobreviven, las suculentas sí están muy bonitas, aunque muy llenas de maleza. Algunas sí secas. Entonces, mis amigos, vamos a trabajar en esto entonces. Miren las hojas basales totalmente secas y esto es por falta de agua. Miren, es hermosa, no sé por qué la puso acá mi hermanito, esta no estaba aquí. Pero bueno, pues seguramente los gatos la botaron, él la recogió y la colocó acá. Porque acá estaba otra plantita, miren, los gatos han botado las plantas, miren, las macetas están rotas. Él la ha colocado como ha podido. Bueno, mis amigos, entonces, miren qué hermoso este cactus, qué hermoso cactus, me fascina. Él está buscando la luz, está buscando el solcito, por eso se ha salido hacia afuera, pero qué hermoso es. Miren este bebé que tiene a su costado, miren, por acá tiene otro bebito, ay, qué precioso cactus, me lo voy a robar, mentira. Por allá está el cactus abuelito. Pero bueno, como esos cactus no requieren de riego seguido, ellos se riegan cada 15 días. Entonces ellos, por ellos no han pasado penas. Pero muchas plantitas, pues sí.
como por las de acá, miren, están secas. Es una pena verlas tan feas, tan secas, mírenlas. Por ahí mi hijito está haciendo bulla. Estas plantitas sí están muy secas, muy, muy secas, muy feas, pero... Bueno, vamos a recuperarlas, vamos a tratarlas, a engreírlas como ellas se merecen. Vamos a hacer a darles el cuidado porque están muy, muy feitas, miren, muy marchitas, muy secas. Ay, no, no. Los árboles frutales de allá sí están verdecitos porque allá pues ellos necesitan más que todo riego, mis amigos. Cuando otras plantitas sí requieren pues de poda, de sacar hojitas secas, de abonar, de ver las plagas. Miren, aquí las plagas han hecho de las suyas, han entrado las orugas, las mariposas han puesto sus larvas, han crecido mala hierba. Miren. Entonces a trabajar con estas plantitas. Bueno, mis amigos, al cabo de aproximadamente 4 horas he sacado las malezas de las suculentas. Yo se las mostré llenas de maleza. Mira qué bonitas se ven ellas, limpiecitas, sin malezas. A ellas no les fue tan mal, ya que son plantitas muy resistentes. Ellas soportan periodo sin regar, entonces lucen bonitas. Hemos limpiado todas las malezas, ya las plantitas están limpias, libre de malas hierbas. Ahora sí se van a poner muy lindas porque ya van a estar muy atendidas. Bueno, los geranios hay que esperar tiempo para que renueven follaje, ya que fueron atacadas por las plagas. Le subió pues las orugas, ellas pusieron sus larvas y pues están las hojitas mordidas. No las he sacado para poder mostrarlas a ustedes, solamente les he sacado las hojitas secas. Y así es como lucen ahora las suculentas de esta partecita del jardín. Ya están limpiecitas, le he lavado su follaje, sacado las malas hierbas. Ahí está el aloe juvena, estas aortias tan hermosas que han llenado completamente las macetitas y están sin mala hierba porque hasta ella les había brotado mucha mala hierba. Aquí está esta hermosa graptoberia con un verde espectacular, muy bonito, libres de mala hierba, amiguitos. Aquí se había estado secando esta crásula. Esta crásula capitela, creo que es, no, es una crásula, no recuerdo ahorita su nombre. Espero pronto se recupere, voy a tener que decapitarla para hacer esquejitos y ponerlas en otras macetitas. Acá hay una crásula ovata, por acá hay el sedum pachipitum, muy verdecito, muy bonito, porque las ramas de este gran árbol le hacen mucha sombra. A ella la encontré muy seca, espero en los días se venga recuperando. Acá pereció un geranio. Y así, mis amigos, luce esta parte del jardín. Miren esta hermosa jaortia. Por acá están los cactus, el orejita de Mickey. Este cactus, creo que es el candelabro mini, no lo recuerdo muy bien. Es una euforbia, no lo sé muy bien. No conozco mucho de cactus, amigos. Aquí este hermoso cactus luce así. Ya están limpiecitos, todos libres de malas hierbas. Y es así como se ve esta parte del jardín. Ya limpiecito. Se trasplantó también a este Calanchoe lativirens, ya que estaba demasiado rebalsado de su macetita. Hemos hecho muchos trasplantes hoy día. Miren, ella se torció buscando la luz. La maceta le quedaba muy pequeña. Es un Calanchoe draigomontiana, un Calanchoe de mucho beneficio para la salud. Se ha estado secando también el galán de la noche. Espero se recupere. Está muy marchito. Está algo triste. Es una plantita que requiere pues de riego, porque si no se pone muy feo. Miren las vainas de esta planta, que es de este hermoso árbol ponciana.
ha dado estas vainas muy parecidas a los pacaes, pero acá hay muchas, muchas semillas. O sea que este árbol se podrá propagar. Miren la cantidad de vainas que tiene ahí. Por ahí está el abejorro también buscando flores. Yo no sé qué flor busca ese abejorro porque no hay. Pero está cargadito de polen, mis amigos, ese abejorro. Y acá están las sábilas ya limpias. Les hemos sacado las hojas secas. Tenía demasiadas, demasiadas hojas secas. A pesar que es una planta que soporta mucha sequía, se había estado secando. Pero ahí está, ya está limpio el jardín. Miren qué bonito luce este Calanchoela tibirens. Miren qué hermoso en esta tinita que es una jardinera. Está muy bonito, por acá hay tréboles, por acá hay más Calanchoela tibirens. Aquí está el arbolito de la vida, miren qué bonito viene, qué hermoso follaje tiene. Lo encontré tirado, pues los gatos sinvergüenzas lo habían tirado y el pobre estaba todo sucio, revolcado. Ya se imaginan, pero ahora voy a estar más pendiente de las plantitas, ya que mi hermano es una persona que trabaja de sol a sol y no tiene tiempo. Él cuando puede pues les echa un poco de agua, que pues no es solamente eso en las plantas. Ellas necesitan podar, ellas necesitan limpiarlas, sacarle las hojas secas. Miren, por acá está la pitahaya y está muy grande, ramificado bastante. Esta pitahaya, espero que pronto dé fruto. Por acá está el arbolito de manzana. Parece que va a dar fruta porque por aquí he visto que está floreciendo. Y por acá tenemos esta cucarda, en muchos lugares conocido como hibiscus. Ahí está echando flores. Está bonita la planta. También la encontré algo seca, pero ahí está. Está bonita, le he lavado sus hojitas. Y es así como está el jardín. Lo que me da tristeza es que parece que el limón sí murió. Estas sábilas están muy secas, muy muy secas. Aquí todavía hay para hacer mucho trabajo. Aquí hay que sacar estas hierbas. Acá todavía esta parte ya no alcanzó el tiempo. Ya es para otro día. Y también hay plantas que necesitan poda. Estoy esperando el cambio de fase de la luna. Esta papayita que trasplantó el gato, miren, ahí está, pobrecita, ya no pereció. Ahí está creciendo bonita. Y las sábilas de aquí sí que están para dar mantenimiento. Hay muchas, muchas plantas de sábila. Miren qué hermoso este árbol que ha echado cantidad de vainas con muchas, muchas semillas. Y bueno, vamos por otra partecita del jardín. Y estamos por acá, donde también se ha hecho cambio de macetas a muchas plantitas, ya que las macetitas estaban rotas. Miren, este jade está medio seco, medio feíto. A los días se tiene que recuperar. Vamos a revisarle. Está bien sus raíces, su sustrato, pero seguramente estuvo muy seco. Estuvo seco por mucho tiempo, entonces se ha puesto feíto. Este es el que encontramos tirado con la maceta rota, que los gatos habían hecho sus travesuras. Ya lo hemos puesto en esta macetita. Y miren qué bonitas se ven las rosetas de este Graptosedum bronce. Miren qué hermoso se ve. Tiene un color muy precioso que le da la luz del sol. Esta plantita la he podado. La encontré con muchas ramas secas. Es una plantita que requiere de riego seguido porque si no se seca muy fea. Parece que la de aquí no sé si se recupere. Encontré todavía tronquito verde. Vamos a ver. Vamos a ver a los días cómo se va poniendo esta hermosa planta. Acá hay muchos Calanchoes leativirens. Ellos son muy resistentes. Con ellos no fue. Y por aquí también las plantitas estaban con malas hierbas, ya están limpiecitas, miren, ya no tienen malas hierbas. Ahí tenemos a esta Tradescantia sidamontana, mira qué bonita, muy ramificada, es una colonia. Por acá tenemos el Calanchoe, miren esas pequitas marrones que tiene, muy bonito Calanchoe. Y aquí está otro Calanchoe, el Sexangularis, miren ese precioso color que le da el sol. Y así, amigos, están las plantitas, ya limpiecitas, libres de mala hierba.
Y ahora sí, a los días, pues ellas se pondrán muy, muy bonitas. Miren esta colonia de Haortia Sebrina. Miren qué hermosa está. Llenecita la maceta. De repente que ya requieren de un cambio de macetita. Miren esta lengua de vaca. Ha crecido bastante. Espero que me eche retoñitos. Le voy a cambiar de maceta. Acá tiene un hijuelito. Miren, ve. Acá viene un hijuelito. Y mis amigos, así les estoy mostrando cómo hemos avanzado el trabajo hasta el día de hoy. Por acá, miren, no me acordé que había hecho una propagación del senecio Jacobsen. Y miren, ya pegó, ya viene bonito. Y mis amigos, es así como se ve este mueblecito con las suculentas. Miren qué bonito se ve. Ya se ve limpio y ordenado. Ahora vayamos por acá, en esta otra partecita. A esta también se la trasplantó porque su tinita estaba toda rota. La crásula capitela viene algo seca, pero ya se va a recuperar. Y esas raigomontianas, pues, que abundan en el jardín. Es una plantita muy invasiva, pero ya saben que se le conoce muchas propiedades medicinales. Ella es muy buena en la detención del cáncer. Entonces, es una plantita que no debería faltar en casa, mis amigos. Y acá están las plantas. Acá encontré muchas plantas secas, con muchas hojas secas, las he limpiado. Y acá también, ella también estaba con muchas hojas secas. Este es el... esta plantita es un Graptopetalum, el paraguayense. Ha ramificado bastante, yo lo dejé chico. Son 3 semanas que no veía a estas hermosas plantas. Y en verdad había mucho, mucho trabajo que hacer. Estaban secándose, estaban feitas. Bueno, tampoco es por arte de magia que se empodrán. Apenas las limpies se van a poner hermosas, ¿no? Pero al menos se las ve limpias, sin malas hierbas. Se las ve en mejor estado. Han recibido un buen riego. Miren, acá hay otra... No recuerdo cómo se llama esta plantita. Es muy bonita y ella cuando echa muchos hijuelitos y llena las macetas. Es muy parecida a la lengua de vaca. No me acuerdo ahorita cómo se llama, se me fue el nombre. Acá hay bien reproducción de calanchoes, tanto de Leativirens como el Dreigomontiana. Miren, como no le da casi sol, están muy verdecitos. Y ya en las orillas traen hijuelitos. Este hermoso cactus que me tiene hipnotizada está ahí muy bonito. Y así, mis amigos, valen plantitas de esta parte del jardín. Encontré también muchas macetas vacías a causa de los gatos. Bueno, al no ser atendidas, esas plantitas lamentablemente perecieron. Y vamos por otra partecita. Y ahora estamos por aquí, donde tenemos más suculentas. Miren esta hermosa colonia, donde la vez pasada que hice un tours por este jardín, les había dicho que el gato había aplastado muchas de estas plantitas y van creciendo nuevas rosetitas de esta hermosa Graptoberia caulis. Miren qué bonita es. Es de las azulitas, luce muy hermosa. Esta tina también con sus aortias totalmente llenecita. Miren qué bonita colonia. Miren qué lindas se ven las plantas bañaditas, limpiecitas. Por aquí, tenemos más suculentas. Aquí tenemos el de los perma. Le dicen la planta de hielo a la de los perma Lemani. Bueno, en otros lugares lo he encontrado con el nombre de ya me olvidé. Corpus lacari, algo así. Pero bueno, yo generalmente veo que le encuentro con el nombre de los perma Lemani. Muy bonita, mire, sus hojas parecen piedritas, así gorditas, rechonchitas, muy lindas. Al igual que este Dreigomontiana, tan bonito, miren esos colores. Así pecosito como la piel de un tigre o de un leopardo. Y por aquí tenemos a este hermoso Pachipitum. Miren esas hojas rechonchas y bonitas de este hermoso Pachipitum. Miren qué hermoso luce, muy sano, muy bonito.
con muchos hijuelitos, tiene cantidad de hijuelitos peques ahí. Ya están libres de mala hierba, les he limpiado todita la mala hierba. Aquí este arbolito de jade. Por acá viene el árbol, la portulacaria afra. Por acá este jade de hojas crespitas. También algo seco lo encontré, pero ahí está. Y este latibirempo que está en todas partes del jardín. Este es muy parecido al de los perma echinatum, porque también tiene en sus hojitas esa porosidad que le hace similar a la lengua del gato, pero las hojas son más menuditas, sus tallitos son más leñosos y echa unas florcitas muy menudas de color aquí lila, como pueden ver acá. Miren, también se estaba secando este de los perma coperi. Ahí se puede apreciar las hojas arrugadas por falta de riego. Y espero a las próximas semanas ya se recupere en su totalidad. Por acá viene esta lengua de suegra o sansevieria. La dracaena trifasciata, miren qué bonita es, con esos filos amarillos. Muy, muy bonita planta. Por acá tenemos a la portulacaria afra, variegata. Por aquí esta plantita, uy, esta no debe estar aquí, ella debe estar en la sombra, si no el sol la pone negra. Seguramente la subí para limpiarla, pero miren qué bonita está, ya pegó. Yo había hecho trasplante, ya que la otra tinita estaba demasiado llena. Por acá tenemos a esta portulacaria afra colgante, muy bonita, muy tupida, muy coposa. Y la parte de abajo tenemos este lindo Francesco Baldi. Miren esta hermosa colonia de esta planta. Miren, ya no tiene ninguna mala hierba. Está totalmente limpiecita. Al igual que este aloe juvena. Estaba lleno de maleza, de malas hierbas, de pasto. Bueno, en fin. Y así, mis amigos, es como hemos trabajado en el jardín el día de hoy. Miren esta hermosa crásula. Ella echa unas hojas diminutas, unas flores diminutas, perdón, amarillitas. Y es así como se ve esta partecita del jardín. Ahí les regalo una vista así de lejitos. Miren qué bonito se ve. Lleno de plantitas, lleno de suculentas. Tenemos en este momento un sol tibiecito muy rico. Y es así como se ve el jardín, mis amigos. Miren, a lo lejos podemos ver ese hermoso cielo azul con esa palmera. En la parte de arriba está mi casa. No sé si logran ver de acá. Se ve un pedacito, está bien arriba. Y por allá tenemos ese árbol de chirimoya, muy alto, muy grande. Ahí tenemos ese hermoso árbol con esa tuja o ese pino tan enorme que ha alcanzado la altura de la casa. Y es así, mis amigos, como les he mostrado cómo va el jardín de mi hermano Manuel, con las plantas, con los frutales, con los árboles. Hemos hecho el trabajo de mantenimiento por el abandono, pues, que le dio la Mila por culpa de ese pie. Y bueno, mis amigos, conmigo será hasta otra oportunidad. Cariños y bendiciones para cada uno de ustedes. Si les gustó este lindo video, regálame tu dedito arriba. Y si aún no te has suscrito, te doy la bienvenida a pertenecer a la familia del Jardín de Mila. Y es así como luce el jardín ahora, ya limpio. Penita por las plantitas que están secas, que se tienen que recuperar. Esta cheflera también está algo maltratadita, hay que darle su tratamiento, parece que le quiere caer plaguita. A los días vamos a revisar. Y como les decía, esperando el cambio de fase de la luna para poder podar. Hay bastantes plantitas para podar y si queremos plantas bonitas hay que esperar un poquito.
Bueno, ahora sí. Hasta la próxima.